Entonces le pongo 19 a este. El pan no empezó nada bien la semana y apenas es martes. Primero, protagonizaron el video en el que presuntamente Emilio Lozoya entrega sobornos a dos operadores panistas. Luego, los nombres de los ex senadores albiazules, Roberto Gil Suart, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del Campo, fueron señalados como parte de la red de corrupción para aprobar la reforma energética. De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por Salvador García Soto del Universal, Lozoya ya entregó pruebas que involucran a dos actuales gobernadores del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Francisco Domínguez de Querétaro. Ambos fueron senadores y miembros de la Comisión de Energía que aprobó los dictámenes de dicha reforma estructural. Cabeza de Vaca ya arrastra una serie de acusaciones en las que se le señala de sostener una red de prestanombres para empresas del ramo de la construcción, la ganadería y sí, la energía eléctrica. Yo sí estoy aquí dando la cara de esos ataques falsos y cobardes a los que he sido sujeto. De hecho, se vincula al ex senador, también panista, Roberto Gil Suart, como operador político cercano al mandatario tamaulipeco. Y de Pancho Domínguez de Querétaro, ni se diga. Y es que fue su secretario particular, a quien apenas corrió ayer, el personaje principal en el video de los billetes. Y mientras que Domínguez asegura que él no sabía nada, Cabeza de Vaca guarda silencio. Por lo pronto, le toca a la fiscalía valorar las presuntas evidencias presentadas por Lozoya y darle certeza legal a todo este mar de señalamientos. Y al PAN esperar a que la semana mejore.